Unos días Nada, ya. lo primero de todo, no sé cómo han ido estos 3 semanas de preparación físicamente, en qué punto se encuentra el equipo, si llegaron mejor de lo que tú esperabas, y de cara a ese partido del sábado frente al Barcelona, no sé si partiendo de cero de esta base de donde hemos tenido que estar confinados, es el mejor momento, es un momento idóneo para poder rascarle algo al Barça en Somos, a pesar de no tener público, a pesar de todas las circunstancias. He metido muchas preguntas en una, ¿eh? No sé si me voy a acordar de todas. Bueno, yo creo que han habido diferentes momentos de preparación. Yo creo que hemos intentado prepararnos desde el primer momento. Hemos ido cambiando pues, la forma de proceder, de preparar o de entrenar, pues en función un poco de las circunstancias. Pues, el hecho de estar confinado, pues, evidentemente, te dejaba trabajar de determinada manera, que además creo que con el paso de las semanas pues fuimos perfeccionando y que además creo que los jugadores pues una vez más demostraron de forma holgada lo profesionales que son. Evidentemente no hay nada como entrenar en el terreno de juego y en ese sentido pues se han desadaptado a la especificidad del fútbol, pero en cuanto a lo que podían hacer ellos, han llegado, pues, no voy a decir 100% todos igual, pero han llegado algunos incluso mejor, en cuanto a grasa, a peso, en muchos de ellos igual, y muy pocos casos que no hayan venido en una situación parecida. A partir de ahí, pues bueno, hemos tenido una primera fase de entrenamientos individuales, que estábamos otra vez en adaptarnos al fútbol, a la superficie, a muchos factores, y realmente lo que es entrenar en grupo han sido 2 semanas. Hemos intentado pues hacer muchísimas cosas, no solo preparar el partido del Barcelona, sino preparar pues y hacer un recordatorio de todo lo que pues hemos hecho durante toda la temporada y con la idea de no solo tener todo preparado para el partido con el Barcelona, sino como a partir de ahora vamos a estar en partidos. Fíjate, además nosotros, que creo que vamos a ser, junto con el Leganés, el equipo que en esas primeras 3 jornadas menos tiempo de recuperación vamos a tener. Entonces, va a haber muy poco tiempo de trabajar y hemos intentado, pues en estas 2 semanas que trabajamos a nivel grupal, pues dejar todo eso ya preparado y bueno, y en cuanto a la última pregunta que me hacías de si era mejor momento o no, al Barcelona no creo que sea nunca un buen momento para cogerlo. En cualquier circunstancia siempre es el equipo favorito, más si el partido es contra un equipo como nosotros. A partir de ahí pues siempre vamos a tener la ilusión de hacer las cosas a la perfección y que no tengan un buen día, porque si no es muy difícil poder meterle mano. Pero bueno, lo vamos a intentar y ya digo, o sea, vamos, estoy convencido de que con los jugadores que tiene, el equipo que tiene, en cualquier circunstancia son buenos y es muy difícil meterles mano. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vale, ahora va Darío del Chiringuito, Darío Montero. Perdón. Hola, Vicente Moreno. Buenas tardes. Darío Montero, de Chiringuito de Jóvenes. Encantado de saludarle. Bueno. Quique Setién aseguró hace una semana que la medida de los 5 cambios a ellos les perjudicaría. ¿Usted cree que a vosotros os beneficia esta medida para jugar contra ellos? Tampoco hay que ser tremendistas con cualquier declaración que haya podido hacer. En este caso, Setién o otro día ya puedo hacer yo. Yo creo que al final él, como es lógico, pues la preocupación que tiene es su equipo y él, pues motivado por las razones que sea, pues entiende que eso va a ser así y hay que respetarlo totalmente. Evidentemente, desde fuera, pues lógicamente a cualquier entrenador de primera división, pues en esta situación nueva de poder hacer 5 cambios, pues nos gustaría tener de la plantilla que tiene el Barcelona o cualquier otro equipo de la parte de arriba, precisamente para cuando haces esos 5 cambios, que el equipo no se resienta en absoluto o incluso que pueda mejorar. Eso para equipos de la parte baja entiendo que es complicado, ¿no? Tú puedes hacer 5 cambios en un mismo partido, que son muchos, es cambiar prácticamente la mitad del equipo, pues seguramente en cuanto a el poder mantener ese mismo nivel
En cuanto a cómo se estampamos, entiendo, no sé, es mi opinión, ¿no? Simplemente los equipos de la parte abajo tienen más dificultad, pero que si quien lo piensa así, evidentemente tendrá sus razones y seguro que lo dice desde el conocimiento, o sea, conocimiento y de lo que él cree. Y no, no hay nada que poner un pero en absoluto, ¿no? Hay que respetar siempre la opinión de todos. Vale, ahora va Juan Ramón Pons. Hola, hola, mister. Buen día. Buen día. No lo escucho. Activa la hora. Sí, está activado. Vale, ahora. Hola, hola. Sí, ahora sí. ¿Cómo va, mister? Contento de volver, aunque sigue desde la distancia. Yo no te veo, pero te veo. Ya, vale, resentirte. Vale. Volia demanar-te, durant les circumstàncies d'aquesta nova lliga, nova lliga que pugui, com és el moment també d'aquests jugadors amb manco minuts que han tingut fins ara donin aquesta passa endavant, perquè ara tots, entenc que tots els jugadors són importants, no? Sí, sí. Evidentment, jo crec que sempre és el moment per a que tothom, tots els jugadors de la plantilla, donin i se passen davant i de forma més directa o menys directa poden ser importants. Evidentment, hi ha una circumstància molt diferent a dia d'avui, és que en condicions normals durant la temporada, nosaltres, per desgràcia per a nosaltres, ja veurem altra cosa. No tenim competicions europees ni arribem tampoc a la final de la Copa del Rei, con lo cual quasi tenim les setmanes normalment netes. Juguem de cap de setmana a cap de setmana. I ahí, evidentment, estem en circumstàncies molt diferents a altres equips i això fa que normalment intentes posar els que creus que estan fent-ho millor o els que vas a tindre més possibilitats de guanyar i moltes vegades això fa que siguin moltes vegades alineacions paregudes. Ara entrem en un escenari totalment diferent, que a més no sabem quina va ser la resposta. El que diga que la sap és un visionari, perquè ningú tenim experiència en una situació amb la que anem a afrontar. I possiblement se fa complicat pensar que anem a poder jugar cada setmana, o no cada setmana, cada partit, perquè van a ser 3 partits per setmana, que anem a poder jugar sempre en els mateixos. A més, van haver sancionats, perquè tenim també apercibits i van haver sancionats. Així que, és un moment, com tu dius, perfecte per a poder tirar d'un número important de jugadors, per a que donen el nivell i que d'alguna forma també se reivindiquen i tinguin opcions de demostrar el que pensem tots, que tenen un bon nivell i que per circumstàncies no estan jugant. Evidentment, jo com a entrenador, això és el que vull, intentar tirar de tots els jugadors que tenim a mesura que anem necessitant i que l'equip sigui capaç de donar el mateix nivell o més. Si és així, jo seré el més feliç i així anem tots beneficiats. Al final és el que volem. Mister, te hago yo la pregunta de Patricio Candia, de la agencia EFE. Muy bien. Vicente, enfrentarse al Barça siempre es complicado para cualquier equipo. ¿Cómo afrontó ese reto tras el parón de la Liga y la nueva norma de los 5 cambios? Sí, enfrentarse al Barcelona, yo sí creo que siempre tienes una doble cara. Tienes la cara de la ilusión, de querer disfrutar de un partido, poder tener esa posibilidad de tener esos jugadores que vas a tener enfrente. Fíjate, vamos a tener al mejor jugador del mundo, además con diferencia, ¿no? Vamos a tener a Messi, a muchos otros, ¿no? Pero también, especialmente, por esa diferencia que marca con respecto a todos los demás, vamos a tener la suerte de disfrutar, por un lado, a Messi, y hay que disfrutarlo como aficionados que somos al fútbol, pero también lo vamos a sufrir. De hecho, ya lo sufrimos en la primera vuelta que nos marcó un hat-trick. Son ese tipo de jugador que es tan diferente y cuando quiere marcar la diferencia, simplemente lo hace, ¿no? Y poca cosa tienes que hacer. Y además, ojalá podamos vivir muchas veces esta situación. El hecho de poder disfrutar de jugar contra un Barcelona contra un jugador como Messi, porque será sinónimo de que nos mantenemos a ese nivel y que además Messi juega muchos más años y podemos disfrutar de él. Y por otro lado, que sigamos también sufriéndolo, porque será sinónimo de que estamos también nosotros en la élite y al final yo creo que esto es lo que queremos siempre, técnicos, jugadores y profesionales. En cuanto al tema de los cambios, yo creo que ya lo he dicho antes, son
unas reglas que han cambiado, como muchas otras cosas. Yo creo que vengo diciendo desde que hubo el parón y con la posibilidad de poder volver a la competición, que creo que había que volver a la competición siempre y cuando nos dejaran, había que volver. Era dentro de esa adulteración que es el no estar en una situación, unas circunstancias que dejamos hace 3 meses, pero siempre va a ser mucho mejor en cualquier circunstancia poder volver y que el fútbol vuelva a rodar y vuelva a estar en funcionamiento, porque yo creo que al final somos profesionales de este sector y nos interesa a todos que esto funcione, hay mucho en juego, pero evidentemente pues hay muchas cosas diferentes y nos vamos a tener que ir adaptando, y lo de los 5 cambios pues no es otra cosa más que intentaremos adaptarnos y esperemos que nos pueda ayudar. Vamos a ver. Vale, ahora va Luis Ángel Trives de la cadena COPE. Sí, hola, mister. Hola, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, hemos visto casos de jugadores que ese protocolo lo han saltado. El último caso es precisamente el de Nelson Semedo, que de hecho está entrenando aparte hasta que pase las pruebas. Tú me imagino que sabes perfectamente lo que han hecho los tuyos, lo han cumplido, me imagino, ¿entiendes? Y si te ha sorprendido sobre todo, ¿cómo han llegado, ¿no? En este confinamiento, cómo han trabajado? No me sorprende en absoluto cómo han trabajado. Era algo que ya sabíamos que iba a suceder. Y es difícil, ¿eh? Es difícil pues, mantener esa motivación. Además, en muchos momentos yo creo que como es humano, pensando que posiblemente, pues viendo cómo estaba todo, que iba a ser muy difícil el poder volver a competir. Entonces, mantener ese nivel de exigencia cada día, incluso pensando que a lo mejor no se vuelve a la competición, no es nada fácil. Pero no nos sorprende en absoluto porque conocemos un poco el calado de la profesionalidad que tienen y la ilusión que tienen y teníamos claro que eso iba a ser así. Y en cuanto a lo que me preguntas del cumplir el protocolo, yo creo que tampoco tenemos que enseñarnos con nadie, ¿no? Seguramente, hasta donde yo sé, hemos cumplido el protocolo a rajatabla. Estoy convencido que todos los jugadores del Barcelona también. Ahora bien, si nos pusieras una cámara a cada uno las 24 horas, pues posiblemente, seguro que nosotros también hemos hecho alguna situación que no es la más correcta. Incluso a veces de forma inconsciente. Entonces yo creo que no hay que darle mayor importancia. Lo que hay que hacer es intentar ahora pues, que el test dé negativo y ya está. No creo que haya que enseñarse ni mucho menos. Yo creo que son gente joven también, los jugadores. También están haciendo un esfuerzo. Parece que porque muchas veces pues, ganan esas cantidades de dinero, pues parece que no tienen derecho tampoco a nada más, ¿no? O siempre juzgamos al jugador porque gana mucho dinero, ¿no? Entonces, no, en absoluto. Son gente joven. Yo creo que también, pues igual que cualquiera de todos vosotros, nosotros, pues también hemos tenido ganas de salir de ese confinamiento y poder ir a una cena, compartir con amigos y muchas veces pues lo que digo, pues al final depende que te juzguen y que parezca que haces las cosas correctas o no, pues el hecho de que alguien que se te escapa de las manos pues pueda colgar unas imágenes, ¿vale? Entonces yo ya te digo, yo lo entiendo y seguro que no he tenido ninguna mala intención y vuelvo a repetir, creo que hay que darle margen de confianza y no enseñarse en absoluto con el jugador. Ahora va Alberto Hernando de la cadena SER. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí, Alberto, sí. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Espero que todo esté bien. Te quería preguntar sobre el factor público, que se ha hablado bastante en estos días, estos meses. El Mallorca tiene partidos muy directos, por decirlo de alguna manera, como Leganés y Celta en casa, que no va a haber público en Somos. Pero también es verdad que, bueno, si nos paramos a valorar o a centrarnos en el calendario específico del Mallorca, también va a haber salidas contra el Atleti de Bilbao, contra el Atlético de Madrid, al Wanda, contra el Real Madrid a domicilio, en las que, bueno, no sé cómo valoras esa ausencia de público. ¿Os ha dado tiempo a pensar con toda la que hay encima, aparte, en el tema público? Es que pensar para qué. O sea, ya ese escenario no se va a dar, ¿no? O el que se va a dar es el que es. Entonces, pensar mucho... normalmente si pensamos mucho nos ponemos en la situación que nos interesa. Intentamos pensar que nos perjudica porque no tenemos a nuestra afición
y que el otro se beneficia. Entonces, yo, al final no hay que pensar mucho, las circunstancias son estas. Evidentemente, nosotros hasta el día de hoy hemos sido un equipo potente en casa, dentro de ser un equipo pues, recién ascendido, con nuestras dificultades, pero hemos sido un equipo fiable y eso ha tenido mucho que ver pues, nuestra afición. E incluso los objetivos que hemos ido cumpliendo las dos temporadas anteriores han tenido un peso muy importante a la hora de cumplirlo. En momentos determinados del partido pues, te dan ese empuje, te aceleran, pues de alguna manera alteran al jugador, alteran el partido y claro que te ayuda, claro que te ayuda. Eso no lo vamos a tener, pero bueno, pues habrá que pensar, como te digo, en aquello que uno piensa que te puede favorecer o te pones en el escenario que te interesa, pues bueno, vamos a pensar que por la misma regla de tres, pues fuera de casa, te puede ayudar el no tener, no lo sé, al final hasta que no empecemos no sabemos cómo va a ser. La realidad es que cuando dejamos de competir, veníamos de empatar el campo del Betis, veníamos de ganar en el campo del Eibar, o sea, parecía que habíamos encontrado con público fuera de casa, pues esa forma de pues que los merecimientos y el juego pues fueran de la mano del resultado, y ahora pues es diferente, así que intentaremos adaptarnos y que los resultados sean buenos con el escenario que nos toca vivir, que es el que es. Vale, ahora va Elena García de Diario Mallorca. Buenas, Moreno, ¿qué tal todo? Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va bien. Bueno, ya lo ha comentado un poco por encima, son el equipo que tienen menos tiempo para preparar estas tres primeras jornadas, tres partidos en seis días. No sé si eso va a suponer una revolución en los once del equipo de un encuentro a otro. Habrán cambios. A ver, uno no sabe, ya he dicho antes, lo que nos vamos a encontrar. Se hace difícil que con la acumulación de partidos pensemos que van a jugar siempre los mismos, entre otras cosas porque tenemos 4 o 5 apercibidos y lo normal es que si no es en un partido, en otro, pues le saquen tarjeta o hay alguna lesión, algún jugador con molestias, como también tenemos a día de hoy. Entonces, pues todo este tipo de cosas tienes que valorarlas a la hora de pues bueno, tener en cuenta que vas a jugar partido cada tres. Como bien dices, en esa... Y primero quiero decir, ¿no? Que entiendo que... Como todo en la vida, los que tienen que decidir horarios, poner esos horarios, debe ser muy difícil para ellos acoplar horarios, días y que todo el mundo esté contento. Entonces, empatizo con esto, ¿no? Entonces, no voy a ser yo el que juzgue las cosas porque, ya digo, o sea, hablar de lo que tienen que hacer los demás es muy fácil, pero después hacerlo es difícil, ¿no? Entonces entiendo que tiene que ser muy difícil. Pero la realidad es que en esa primera situación de horarios, los perjudicados hemos sido nosotros, los que han tenido menos tiempo de recuperación hemos sido nosotros. ¿Qué esperamos? Pues que a medida que la competición vaya entrando, de alguna manera, pues todo esto se vaya equilibrando y si nosotros ahora vamos más apretados de calendario, pues después podamos ir más holgados, ¿no? Mira, yo pongo un ejemplo, y aquí no tiene culpa nadie, ¿no? Pero hay una situación que es el... por ejemplo, el Valencia, en este caso no es por el Valencia, creo que juega jueves de la semana que viene su segundo partido y nosotros el viernes haremos el tercero. O sea, 24 horas después estaremos jugando ya el tercer partido. Entonces, yo para mí no hay problema siempre y cuando esto se vaya equilibrando. Pero bueno, si cuando llega después del partido del Madrid jugamos en Bilbao, pues volvemos a ser perjudicados en horario y en vez de jugar después de 72 horas o tener 4 días, volvemos a ser el equipo que tiene menos de 72 horas, pues lógicamente ahí ya se sentirá uno perjudicado por dos veces, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso no pase, que cuando venga el partido del Athletic Bilbao, pues juguemos domingo o juguemos a las 8 de la tarde y no vayamos a jugar el sábado o el viernes después de haber jugado el miércoles contra el Real Madrid, porque además son dos partidos con dos viajes por medio. Entonces yo supongo que todo esto lo tendrán en cuenta y lo irán equilibrando de alguna manera. Esperemos que contra el Athletic Bilbao el horario sea mínimo domingo. Ahora va Carlos Román de Última Hora. Y diciéndome también a mí por mensaje, ya Luis Ángel me ha escrito para repreguntar, pero irte escribiéndome si alguien no ha preguntado o si quiere hacer una segunda ronda. Hola, buenas, Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
Nada, volviendo un poco al tema de la preparación, decía también Setién que seguramente hubiesen necesitado una semana más. No sé si está de acuerdo o al menos algún, ya sé que las circunstancias son las que son, pero al menos algún amistoso entre medio, teniendo en cuenta que el fútbol acabó en marzo y vuelve a empezar ahora todo muy brusco, no sé si por ahí. Y después una segunda pregunta, ya sé que las circunstancias son las que son y que han cambiado todo muchísimo, pero el partido de aquel lejano mes de octubre ya contra el Real Madrid, en el que se derrotó al líder, al que era en aquel momento el líder, si le sirve de algún tipo de inspiración a la hora de preparar este encuentro del sábado. Bueno, a la primera pregunta, yo sinceramente creo que también os cogéis con pinzas las declaraciones de Setién, ¿eh? O sea, yo creo que no, al final, yo quiero entender lo llevo a mi terreno. Yo creo que lo que quiere decir es que habitualmente nosotros con nuestro equipo, nosotros mismos, si podemos, hacemos habitualmente 6 semanas de pretemporada. Han sido 5. Además, ha habido un escenario donde las primeras 3 de esas 5 semanas no hemos entrenado de forma conjunta. Luego, pues tampoco han habido partidos amistosos de pretemporada donde tú puedes jugar con el minutaje. Entonces, yo creo que entiendo que lo que quiere decir que hubiera sido una semana más es esto, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos todos claro, que es así. Te dan a elegir, pues prefieres jugar, o sea, hacer 6 semanas de pretemporada y que podamos meter 7 partidos amistosos dentro de esa pretemporada. Pero al final, pues bueno, nosotros mismos la temporada pasada, por aquello de venir de jugar el playoff y terminar tan tarde y después tener que empezar tan pronto, pues tuvimos 5 semanas de pretemporada. Pero bueno, si entrenamos esas 5 semanas de forma conjunta y si pudimos meter 7 partidos amistosos dentro de esas 5 semanas, ¿no? Entonces, es un escenario totalmente diferente y ya digo, yo creo que lo que dice Setién lo dice bien dicho porque tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que tampoco hay que darle tantas vueltas o importancia o cogerla con pinzas, ¿no? A cualquier cosa que diga. Bueno, al final entiendo que una de las dificultades de estar en equipos como estos es que cualquier cosa que digas pues tiene mucha repercusión y hay que tener mucho cuidado en lo que dice uno, seguro. Ahora va Pau Ferragut. El micro, Pau. Hola, míster. Hola, ¿qué tal? Sí, míster, bon dia. Jo te volia demanar a veure men, si ja era una empresa complicada d'intentar aconseguir la permanència, volia demanar-te si has fet que s'aconseguís en cas, després de tot el que ha passat d'aquesta aturada per mort del coronavirus, aquesta readaptació de la que xerraves a les altres preguntes, tindria un mèrit afegit o un valor afegit per vosaltres, com a cos tècnic i com a equip, com a vestidor i com a Mallorca. A veure, nosaltres, des de l'inici, s'han sentit un equip més de la categoria, les mateixes dificultats i les mateixes facilitats, o com li vulguis dir, no, o drets, o el que sigui. Però sí, és de veres que, això ho han dit des de l'inici, que nosaltres segurament anem a tenir més dificultats que els demés, perquè en el futbol, pues, també el nivell i el percentatge de possibilitat d'aconseguir objectius, per desgràcia o per sort, va molt de la mà de l'economia. I ahí, pues, desgraciadament per a nosaltres, estem molt per darrere del resto. ¿Eh? No dic des de dalt, dic del resto. Entonces, i esa dificultat està ahí. Entonces, aconseguir objectius per a nosaltres té molt de mèrit sempre. O sea, a més, jo crec que ens agradaria estar millor de lo que estem. Ens hauria agradat no estar mai dins del descens. Però jo crec que estem en una situació a falta d'11 jornades de poder competir, de poder aconseguir aquest objectiu i bueno, anem a pelear-ho, anem a veure si som capaços d'aconseguir-ho. Hi ha molts equips que a aquestes altures, a 3 anys, pues, estan ja totalment desahuciats, en poques opcions, i jo crec que ja té mèrit l'estar competint, però evidentment si som capaços, a part en aquestes noves circumstàncies que segurament van a dificultar més, pues pot ser que tinga més mèrit. I després, perdona, però crec que m'he preguntat, no sé si va ser Carlos abans, si no li vaig contestar, el tema de lo de si el partit del Madrid, no sé qui m'ho va preguntar. Carlos. Sí, no? Si servia per a tindre ahí de... No, en absolut. Jo crec que no té absolutament res que veure este partit contra el Barça, el partit que jugaren contra el Real Madrid. En aquell moment, pues, hi ha moltes circumstàncies en el partit que, pues, ajudaren a que nosaltres poguérem, entre altres coses, també ho ferem molt bé,
i també pues, se donaran moltes circumstàncies per aconseguir, poder aconseguir la victòria. El partit de, del Barça, pues, ni el rival és el mateix, ni les circumstàncies són les mateixes, ni, ni tampoc sabem si va passar el mateix. Ojalà, no? Ojalà puga ser un resultat favorable, però sabem de la dificultat i pues, guanyar a aquest tipus d'equip, de, ja dic, se tenen que donar moltes coses. Que ho fem perfecte, a vegades no te val el fer-ho perfecte, perquè, perquè encara així pues, són molt bons, i després que no tinguin un dia bo ells, no? Entonces, bueno, esperar que tot això se doni i si se dona, pues ahí estarem per intentar traure-los traure els punts. Vale, ahora va José Perelló, de IB3 Televisió. Sí, volia demanar, abans has xerrat d'aquestes rotacions que estareu obligats a fer per mort de, del calendari. Hem vist durant aquestes setmanes com entrenaven jugadors del cadet, com Lucas Romero i també Rafael Obrador. Si fas comptes de ja començar a fer-los jugar, si, si estan preparats, si els veus tu preparats, sobretot en Obrador, per aquesta posició maleïda, no?, de lateral esquerra. Bueno, jo crec que hem de tindre cuidado. Lo primer que estem parlant de xavals, que uno té 15 anys i l'altre té 16. Entonces, estem parlant de, fixat que en 15 crec que no n'hi ha ningú o poc n'hi haurà que hagin debutat en la Lliga Espanyola, en primera divisió, i en 16 pues, n'hi ha, però no n'hi ha tants. Entonces, això no és algo, no és algo corrent. Al final, si estan entrenant amb nosaltres és perquè li veiem condicions per a començar a estar en l'equip. Volem veure també la seua evolució, quina és. Concretament, pues, bueno, hi ha algun és dos, no? Però algun cas més especial, pues, a medida que han anat entrenant, van creixent. O sea, li vas donant estímuls i es van agafant i van millorant i vas veient que estan al nivell. Torno a repetir, jo crec que n'hi ha que tindre cuidado. Lo primer també, en el cas de Rafael, per edat, pues, queda clar que sí tindria la possibilitat de jugar. El tema de Lucas, pues, n'hi haurà que veure-ho, perquè n'hi haurà que autoritzar això el club i la Lliga i assegurar-se molt, molt bé de que no pugui haver problema. I a partir d'ahí, si això se dona, pues, bueno, són dos xavals que estan entrenant de nosaltres i que és possible que inclús algun d'ells pugui estar en convocatòria. Queda clar que són jugadors que jo li veig molt de futur a curt termini. I si tenen que jugar i pensen que tenen que jugar, ho faran, no? Moltes vegades pues, se parla de si se tira de la cantera, si no se tira de la cantera. Pues, bueno, quan les circumstàncies se donen, per qualitat, per necessitat, perquè demanen pas, així no, ningú anem a ficar impediment. Per lo menos jo, des de la meva part, no vaig a posar ningú impediment, no? I quan no se donen les circumstàncies, perquè o no n'hi ha nivell, o no n'hi ha la maure suficient o per circumstàncies de número no fa falta, pues és més difícil. A dia d'avui pues, tenen possibilitats, estan entrenant en nosaltres, tenen nivell i estic convençut de que si tenen que jugar, en els dos casos ho van a fer bé. Vale, ara va Luis Ángel Trives. Sí, Vicente, ayer pudimos ver los primeros quizá 45 minutos de este nuevo fútbol aquí en España con el Rayo Albacete. Hoy vamos a ver ya la jornada como tal. No sé si te da la sensación, como han dicho varios de tus jugadores durante estas últimas semanas, que el equipo que más rápido se adapte a esta nueva situación, lo de no tener público, ese nuevo fútbol al que vamos a entrar hoy mismo, va a tener más ventaja que el rival, no sé, parece, da la sensación, desde fuera da esa sensación, ¿no? El que más rápido se adapte va a tener un puntito más, a lo mejor. Sin duda, en la vida, la adaptación es importantísima en todo, ¿no? El adaptarte y el adaptarte rápido. Pero está claro que te va a ayudar el adaptarte rápido, pero yo creo que lo más importante también va a ser la calidad y el nivel que tengas. Esto está ahí, esto está ahí. Y tampoco sabemos si va a ser más determinante incluso que antes el hecho de tener más nivel o menos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar adaptarnos rápido y vamos a intentar dar el nivel, las dos cosas, y que nos pueda servir. Y en cuanto al partido de ayer que comentabas, pues yo creo que lo que es el seguimiento del partido de ayer,
si se hubiera jugado en condiciones normales que tocaba más o menos por esta fecha la final de Champions, yo creo que hubiera sido igual, ¿eh? Yo creo que estábamos todos ya con ganas de ver fútbol y ayer estoy convencido de que ese partido entre el Rayo y el Albacete estuvimos todos pendientes. Es verdad que solo eran 45 minutos, con lo cual también te da algo más de change, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que se vio un buen ritmo y estuvo bien. Lo que pasó dentro del terreno de juego, pero lo de fuera, pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos gusta, con lo que hemos vivido hasta ahora. Pero vuelvo a repetir que seguro que es mejor el poder jugar de esta manera que no jugar. Eso sí lo tengo clarísimo. Vale, Darío Montero, del Chiringuito. Activa tu audio, Darío. Perdón, que soy un torpe con esto, perdón. Una última cuestión por mi parte. Justo comentaba el compañero ayer el partido del Rayo Albacete. En rueda de prensa, Paco Gémez dijo que le costó, él notaba que a los jugadores les costaba entrar al juego en los primeros minutos y encima que había un partido como muy tenso, que fue un partido con unas situaciones muy, muy extrañas. De todos los factores que existen en el fútbol, en la práctica deportiva, el factor mental, la táctica, la técnica, la física, de todos esos factores, ¿cuál cree usted que es el que más va a influir en estos 11 partidos, en esta mini competición que parece más una Eurocopa o un Mundial que una Liga? Yo creo que todas son importantes. Al final, si eres el mejor en una y eres un desastre en las otras, pues es difícil, ¿no? Al final, para ser jugador de fútbol, tienes que ser bueno en todo. Luego, si eres capaz, pues hay alguno que es mejor en algo, a diferencia de otro. Uno a lo mejor es en lo mental, otro en lo técnico, otro en lo táctico, otro en lo físico. Y cuando te encuentras a uno que es el mejor en todo, como puede ser Messi, pues ahí está, ¿no? No hay otro como él. Pero evidentemente, yo si me tengo que quedar con una, es la mental. Yo creo que la mental es importantísima. Si tienes una buena mente, pues eres capaz, incluso en unas malas condiciones físicas, de tener una capacidad de sacrificio mayor y tirar de ganas y de inteligencia. Si técnicamente no eres bueno, pero mentalmente eres listo, pues bueno, pues sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si eres mentalmente bueno y estás bien preparado a nivel mental, pues seguro que es más fácil que seas bueno a nivel táctico, ¿no? Entonces, yo creo que si me das a elegir, me quedo con la psicológica, con la mental, pero creo que las otras no las puedes dejar y también tienes que ser bueno o lo mejor posible. Vale, Elena García, de Diario Mallorca. Mister, se dio a conocer hace unos días el protocolo que exige la Liga a los equipos. Bueno, pues a ver un poquito que tienen que dar una convocatoria 72 horas antes del partido, cuando hay muchas veces que ni siquiera habrán disputado aún el partido que les precede, viajar el mismo día al campo. Usted, que normalmente siempre tiene un hábito de trabajo muy, muy concreto, como viajar normalmente el día anterior para que los jugadores descansen en la misma ciudad, ¿todo eso le va a suponer mucho cambio en el equipo? Porque normalmente sí que tiene todo eso muy centrado. Sí, pero habláis de adaptación, así que nos tenemos que adaptar todos a este nuevo escenario. Yo no soy menos. Y luego, evidentemente, yo creo que lo más inteligente, además, no tengo ningún problema en ser flexible. O sea, yo creo que uno tiene que ser flexible en cambiar las cosas que crees que te vas a mejorar o vas a necesitar. Ahora bien, cuando estás convencido de que el camino a hacer las cosas bien, al resultado, al éxito, a llámale como quieras, es uno, pues tampoco vas a ir cambiando a otro, ¿no? Pero en este caso está claro que hay un escenario totalmente diferente que nos vamos a tener que adaptar y que en esas dificultades que conlleva pues, todo ese protocolo, hay que entender que está hecho para tener una seguridad, pensando en que se pueda jugar, que se pueda iniciar y que se pueda terminar. Entonces tenemos que intentar colaborar todos pues, en todo lo que está en nuestra mano. A partir de ahí, pues lógicamente, pues nos equivocaremos, como humanos que somos todos, seres humanos, nos equivocaremos y alguna vez pues, podemos meter la pata y hacer algo que no debemos. Pero bueno, yo creo que ya digo que es un protocolo exigente, pero siempre con la mejor de las ideas, ¿no? Una vez estamos dentro de ese protocolo
o estamos dentro de la aplicación del protocolo, pues bueno, a veces nos quejamos o en esa opinión que todos, es muy fácil opinar, pues yo lo haría así o tendría que ser lo otro. Pero está hecho el protocolo para poder jugar y poder terminar la competición y tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Ya digo, somos flexibles y no hay ningún problema en adaptarnos. Vale, vale. Vamos con las dos últimas. Está Juan Ramón Pons y después irá José Perello y cerramos la rueda de prensa. Juan Ramón, si abres micro, toda tuya y también luego José, prepárate. Sí, mister, com han estat aquestes primeres setmanes amb en Pau Ortells, que va arribar fa poc en el club, per dur una mica aquesta faceta esportiva? Què tal les primeres setmanes de feina amb ell? Bé, molt bé. Al final, pues, ja antes de vindre aquí, pues, ja parlarem, estarem parlant, pues, evidentment, via telefònica i... Y ya pues adelantarem. Més que faena, pues esos primeres tomes de contacte per a veure pues, lo que pensa un, lo que pensa altre, pues yo creo que també és important, ¿no? El acabar de conèixer, de veure que es coneixien, però no havíem intimat algú més, ¿no? Com és Jochik. I ara pues, que està aquí ja, pues sí, és una persona pues, que ven tota la il·lusió del món a intentar, pues, pues ficar lo millor d'ell, la seva experiència també pues, especialment a Villarreal que porta molt de temps, un club que jo personalment que conec també perquè pues, bueno, de la meva terra o prop d'ella, que habitualment fan les coses molt bé i jo suposo que, pues, que intentarà pues, no dir copiar ni recrear, però perquè cada lloc és una cosa diferent i té una idiosincràsia, però intentarà pues, treballar de la mateixa manera que ho va fer a Villarreal, no? Entonces, així estem per ajudar tots i la veritat que molt bé. Està en el dia a dia, també en l'equip, intentant pues, solucionar els problemes que van sortint i jo crec que molt ocupat, perquè això va molt ràpid, a més pues, ha arribat en una situació pues, un poc estranya, i bueno, pues ahí està treballant pues, en Sergio, que ha vingut també ell, en Javi, i estan molt damunt de l'equip i prop de nosaltres, intentant ajudar. Vale, José Perello, tanca la roda de premsa. Sí, una, bé, podríem dir doble per acabar. Seria, què significaria per vosaltres començar? Bueno, si són dos no són moltes, però ahir algú me l'ha colat 4 o 5 del T6. És impossible recordar-se de les respostes. Què significaria començar aquesta minilliga guanyant en líder i quants de vídeos del Barça han vist els jugadors des del 14 de març? Tampoc sigueu exagerats, així pareix que... A més, som pesats, som... Com diu Pastor moltes vegades, som espessos. Som espessos en els jugadors. Però, bueno, tot el que fem sempre és pensant... I medim molt, també, medim molt, també. Quan posem imatges i treballem determinades coses, és sempre pensant que, o donem informació, pensant que és la justa necessària i la que es va ajudar a ser millors en el partit i tindre més recursos a l'hora de tindre que prendre decisions, que al final els que estan en el terreny de xoc són els jugadors i són els que tenen que decidir en el moment i nosaltres el que fem és intentar donar-les arguments i que tinguin informació i que tinguin mecanismes i ferramenta per a poder decidir bé. Evidentment han vist vídeos, han treballat el partit, però torno a repetir, més que treballar de forma individual el partit del Barça, el que han fet és treballar de forma general i a la vegada específica per al partit, però bueno, així ja dic, anem a segona amb molta pressa, partits cada 3 dies, ja dic, nosaltres pues, especialment, de moment espere que després del partit del Madrid això s'iguale i entonces no hi haurà res que dir, però si juguem dissabte pues, ja estarem altra vegada i preocupats, no? però bueno, com dic, pues, això, preparat el partit de la millor forma possible, pues, si han fet falta ficar imatges, lògicament, pues, les han posat i està tot molt clar. Anem a veure com resulta. La següent no sé quina era, se m'ha oblidat. Què significaria començar aquesta minilliga guanyant el líder, no? Que seria un impuls important bé, en punts i moralment. Pues bueno, la possibilitat de... Estem a un punt d'un equip, a dos punts d'altre, pues la possibilitat de... No al 100% en tota seguretat, però amb possibilitat de poder sortir de descens.
I molta, jo crec, molta energia, molta energia. Som conscients, eh? Tenim un calendari complicat en l'inici, mai sap si determinar calendari te dona avantatge o te perjudica, si vas a sumar més o vas a sumar menys, però som conscients que tenim un calendari difícil i independentment de que els resultats en determinats moments siguin bons o no ho siguin, tenim molt clar més o menys el que fa falta, punts que tenim que sumar, ho tenim molt clar, no? I així el que s'ha tractat al final és d'estar ahí on tots volem, mantindre's tranquils i esperem que aquests primers tres punts puguin ser contra el Barça, després donaria molta energia. Thank you.